¿Qué tal? Saludos cordiales, muy buenas noches, sean todas y todos bienvenidos una semana más a nuestro programa Manos a la Arena Resumen, programa que se emite aquí en Biosfera Televisión cada martes de 10 a 11 de la noche. Pues hoy martes día 19 arrancamos una nueva edición donde vamos a hablar de lo que sucedía la pasada semana, una semana bastante calentita, y también lo que va a suceder esta semana, donde pues vamos a saber quiénes son los finalistas del torneo de función La Caja de Canarias, tanto en cadetes juveniles y también en la segunda categoría senior. En las labores técnicas, como cada semana, el compañero Leo García Corujo, les habla José Barrio, donde comenzamos a presentar a los invitados que nos acompañan en la noche de hoy. A mi izquierda, el destacado del Club Chetinajo, Perforaciones y Sondeo de la Cañada, Marcial Viñoli Hito. ¿Qué tal, Marcial? Muy buenas. Buenas, Pepe. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bastante bien. Tengo ahí un vendaje ahí en el brazo derecho, en el bíceps. ¿Volviste a resentirse? Me porté mal en mi casa y me dio. Sí, te dieron un palo, ¿no? Te dieron un palo. Bueno, te has lesionado, creo, te has resentido. Sí, una pequeña sobrecarga y nada. Espero estar bien para el viernes. Para el viernes va a tope, ¿no? Al 110%. Una lucha importantísima. Y también me acompaña a mi derecha, en este caso, el luchador del Club Lucha Tao Sicar, Alejandro Umpierre. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas. Buenas tardes, Pepe. ¿Todo bien, sí? Todo bien, todo bien. Pues con nuestros invitados empezamos a hablar de lucha canaria y en este caso comenzamos, como es habitual, por los más pequeños. Las semifinales vueltas se celebraban en la tarde-noche de ayer lunes, donde se dieron los siguientes marcadores: San Bartolomé Gráficame 14, Guadalfía Wifi Canarias 22, Tao Sicar 28, Unión Norte Orbecame 7. Nosotros tenemos imágenes de Unión Norte, en este caso Tao Norte, dentro de imágenes, donde grabamos para todos nuestros telespectadores pues la lucha de vuelta, donde pues el Tao prácticamente sentenció pues el pase a la final en la lucha de ida. Y bueno, pues en esta lucha de vuelta el Unión Norte solo pudo hacer 7 puntos frente a un Tao que va a repetir nuevamente final. Ya son varias temporadas. El equipo que entrena Miguel Agenís pues va a repetir, como decimos, la final en este caso del torneo Fundación La Caja de Canarias, la 19ª jornada. Alejandro, pues tu equipo nuevamente en otra final, sí. El día 29 de junio. La verdad que está haciendo un buen trabajo en las bases del Tao y está saliendo chiquillos adelante. Tienen buen equipo, siempre están teniendo canteras. Ayer estábamos ahí viendo las imágenes y también estaban ustedes entrenando y bueno, hay un grupito de cadetes ahí importantes en el Tao, donde es evidente que han sido pues los mejores en la temporada. Llegaban a la final de la Liga Cabildo, pues la ganaban con bastante contundencia y van a llegar en esta final también del torneo copero con muchas posibilidades de llevarse el título. Sí, tiene, como ya he dicho, un gran equipo, pero esto de la lucha canaria puede virarse y tienen que ir seguro a luchar. Y tienen, como te he dicho, tienen 3 o 4 chiquillos como Jean-Pierre, Juan Carlos, José, que están saliendo, ya están punteando acá arriba y no confiarse en lo que tienen que hacer. ¿Algún cadete entrena con el equipo senior, Alejandro? Casi todos los cadetes entrenan al mismo tiempo que nosotros, el equipo senior. Después, de vez en cuando, Jean-Pierre, Juan Carlos, José se pasan con nosotros con los seniors. Importante. Bueno, Viñoli, el Tinajo pues no pudo entrar en semifinales, ni en cadetes ni en juveniles. Pero bueno, ahí vemos los futuros luchadores de Lanzarote y es importante que se siga trabajando. Siempre nosotros comentamos lo mismo, ¿no? La cantera es importantísima porque cuando los luchadores más veteranos ya dejen de luchar, evidentemente si no hay cantera detrás, pues esto se va, ¿no? Yo creo que la cantera no es importante, yo creo que es lo más importante de la cantera, porque como dices tú, si no hay cantera, la lucha el día de mañana se llegará a perder, ¿no? Correcto. Ahí vemos imágenes, vemos a, creo que es Isan Ortega, efectivamente. Isan Ortega que, bueno, sumaba los 6 puntos de... No, sumaba 5 puntos, se separaba con Nausea de León, creo. Creo que sí. Creo que se separaba con Nausea de León. Y bueno, y ahí está Jean-Pierre es todo un espectáculo siempre verlo luchar, amigo. Sí, futuro Mamadou Cámara, dice. Le ha preguntado a él si se quiere... llegar a sí, ser... él está motivado y quiere llegar a ser puntal. Está decidido, el chico se ve que entrena muy duro para él. Viñola, es importante que los luchadores así de esta edad pues quieran
Tercer, ¿no? Hombre, y si se quieren parecer más a Luchador de la altura de Mamadou Camara, pues más, ¿no? Bueno, pues son las imágenes que tenemos y le hemos ofrecido de esta semifinal de vuelta de cadete. Nosotros vamos a decir que el finalista de este torneo copero es el Club Yatao y el que la acompaña no lo sabemos. No lo sabemos porque hay una reclamación, como saben, desde la semana pasada el Club Yatao San Bartolomé reclamaba alienación de vida del luchador de Guadalfía, Son Sama de León. Y anoche se volvió a alinear este luchador con su equipo. Y solamente dos cositas, porque tampoco queremos entrar en polémicas ni en las descalificaciones que hemos recibido a través de redes sociales de este programa y también de quien les habla. Nosotros pasamos de todo el tema este. Simplemente que nosotros hablamos con el reglamento en la mano. Y el reglamento en la mano dice que un luchador no puede fichar en un equipo de lucha, si no es antes de tres luchadas para finalizar una fase regular. Eso lo dice el reglamento de lucha canaria. Que si una clínica no le hizo el reconocimiento a este luchador, que si otra clínica tenía que ir por la mañana y no fue, que si luego fue y le dijeron que si tenía que hacerse el tema de peso y talla. No es problema del reglamento de lucha canaria. Simplemente quiero decir esto. Y sí me gustaría decirle pues al amigo y tocayo Pepe que bueno, que yo no soy juez de nadie, hombre. Yo simplemente limito a dar información y esta información que he dado de que es alienación de vida lo dice el reglamento de lucha canaria, no lo digo yo, lo dice el reglamento de lucha canaria. Simplemente quiero decir eso. Las semifinales de juveniles vuelta se celebraron el pasado miércoles donde se dieron los siguientes marcadores: Unión Surtías 8, Tao Sicar 12, Unión Norte WKM 9, Unión Sur Yaiza Gráficame 12. Prácticamente las dos eliminatorias sentenciadas, pero evidentemente hay que esperar al próximo miércoles, día 20, que será la semifinal de vuelta. El Tao pues recibe al Unión Sur Tías y el Unión Sur Yaiza recibe al Culucha Unión Norte. Tenemos imágenes de esa luchada, no muchas imágenes, porque tampoco nos permiten grabar mucho para nosotros. Pues ofrecerlas aquí en este programa de Mano a la Arena. El Tías que celebraba la lucha de ida en el terrero Andrés Curbelo Poyetao, ya que el terrero Ulpiano Rodríguez Pérez pues está preparando para una actuación y por lo tanto se tuvo que hacer la luchada arriba en Tao. Aquí Viñoli también, pues el Tao, el gran favorito para estar en la gran final, derrotaba 8-12 al Unión Sur Tías. Sí, bueno, el Tao. Yo creo que con la cantera, yo creo que ahora mismo es el equipo que más cantera está sacando, ¿no? Y se ve con diferencia, que está luchando con la cantera y con menos Melito y Reyes, que pues, yo creo que preside del Tinajo. Es íntegra, ¿no? Del Tao y mira, está, como el otro que se está callando a los demás equipos, ¿no? Sí, Miguelito Reyes lleva la arena a Antonio Cerezuela, que venía de llevar la arena en la tercera agarrada a Covidán Elvira. Y Cristo, pues tras empate a lucha, lleva a la arena a Yedei Zamora. Ahí Yedei va a dar la primera a Cristo. Ahí Yedei va a dar la primera agarrada a Cristo, ahí lo vemos. Da la primera agarrada a Cristo Betancor. Y luego Cristo pues empata y da la tercera. El Tías, que bueno, Alejandro también lo intentó. Es evidente que se basa pues en su hombre más destacado, como es Yedei Zamora, que no pudo en este caso derrotar a los destacados del Tao. Sí, el Tía se basa en el YD y en Antonio, que también está saliendo, la verdad que está haciendo buenas luchas, Antonio Cerezuela. Y no pudo ser. Cristo y Miguelito, la verdad que están muy bien y lo trajo a tierra. Bien, pues hemos visto pocas imágenes de juveniles y es lo que podemos ofrecer. A nosotros nos gustaría poner todas las agarradas de tanto cadete como juveniles. Voy a decir una cosa que igual puede molestar, pero es lo que yo siento. A mí esto de la lucha canaria me llega bastante. Y a mí que me diga un chiquillo, mira, ¿por qué no me sacaste a mí y sacaste al otro niño? Eso me jode bastante, hablando mal y pronto. En ese famoso escrito que hicieron los presidentes de los equipos de lucha remitidos a la Federación de Lucha Canaria, y la Federación de Lucha Canaria a su vez reenvía a Manos a la Arena, ahí podían poner un apartado, simplemente un apartado: damos carta libre a Manos de Arena para que grabe todo lo que sea de base. Con eso nos basta a nosotros. Nosotros no grabamos más porque no nos dejan grabar más.
Y no me vengan a decir ahora, no, nosotros no hemos hablado de cadete ni juvenil. Claro que no, porque no les interesa, porque solo hablan de los senior. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a dejarlo porque ya mi director me está tirando por las orejas, porque si me dejaran a mí hablar, creo que ardería Troya. Seguimos adelante. La próxima jornada juvenil, como hemos comentado, el próximo miércoles, este miércoles, mañana miércoles, a partir de las 8 de la tarde, a las 20 horas, en el terrero Andrés Corpoy Etao, el Club Yatao Sicá recibe el Club Lleno en su Ortía, y en el terrero Feluco Paz de San Bartolomé, el Unión Suriaiza recibe al Club Lucha Unión Norte, semifinales, vuelta de la 34ª edición Torneo de Fundación La Caja de Canarias, categoría juvenil. Vamos a los senior. Pues se celebraba la semifinal de vuelta, donde se dieron los siguientes marcadores. Club Lucha Tinajo 11, Unión Suriaiza 12 y Club Lucha Unión Norte 7, Club Lucha Tao 12. Una luchada, la del Norte Tao, que prácticamente sentencia las semifinales. Muy complicado se le hace para los hombres que entrenan Néstor Saavedra, ya que en la lucha de vuelta, pues bueno, Alejandro, creo que ha sacado un resultado muy, muy importante. Sí, la verdad es que se sacó 5 puntos de diferencia, pero nosotros vamos a ir a rematar la lucha porque se nos puede dar la vuelta. No nos no fiamos. Bien, pues vámonos a Tinajo, a Tao, donde el Tinajo pues hacía esa luchada, una lucha donde, bueno, nosotros tenemos las imágenes, dice que una imagen habla, vale más una imagen que mil palabras. Ahí el Tinajo le hace el pasillo a la Unión Suriaiza, no lo entiendo. Yo no entiendo por qué le hacen el pasillo Viñoles a la Unión Suriaiza, porque aún no se sabe quién es el campeón de la Liga Regional de segunda categoría. Y bueno, ya hablaremos un poquito de lo que sucedió la pasada semana, cuando pues analizamos los resultados de la Liga Regional. No sé qué opinas al respecto. Yo creo que el pasillo, no sé si fue una confusión, a nosotros nos llegó de que el Jace hubiera ganado el recurso que hubieran escrito. Y yo creo que también un poco ya hace tiempo que no se veía lo del pasillo, y mira, si eran campeones, eran claros campeones. Pero por lo que se ve, ahora dice que la apelación la ganó el equipo La Palma, ¿no? ¿Qué te voy a decir, Pepe? Estuvo mal, estuvo bien, se hizo. Y yo creo que fue eso, un punto de humildad que había que hacer, ¿no? Bueno, pues ahí vemos imágenes de esa luchada, Viñoli. Ahí parece que no estuviste. Ya llegaremos a las agarradas tuyas con Diego Pérez, donde pues parece que no estás de acuerdo con la actuación del árbitro. En cualquier caso, creo que el resultado no es malo. La semifinal de vuelta está completamente abierta, porque de un solo punto, pues el Tinajo pues tiene equipo para derrotar a Jason. Sí, está claro. Yo no sé cómo está el luchaveraje, ¿no? Me imagino que estará a favor de ellos. Pienso que por mucho no. Yo pienso que si el Jason quiere pasar, tiene que volver a ganar otra vez. Y nada, la decisión arbitral, después si vemos las imágenes, las quiere comentar un poco, las comentaremos. No voy a entrar a nada. Las imágenes hablarán por sí solas. No voy a entrar a criticar ni a nada. En el momento fue un punto de nervio. De aquí nada, ya se lo pedí a los compañeros, pide disculpas por la actuación que tuve, yo creo que fue un momento de rabia, ¿no? En el campo, los nervios, la impotencia, ¿no? De querer y no es no poder, es querer y no dejar. Querer y no dejar, los luchadores, quieras o no, nos sacrificamos mucho para estar en una semifinal. Nos quitamos tiempo del trabajo, de la familia, de entrenar, para meterte en una semifinal y tú ver que puedes competir en la semifinal, y más con un equipo como el Jaiza, que es un equipo a batir en Lanzarote, te ves con rendimiento de ganar la lucha y como te dije, no es no querer ni no poder, es no dejarte a, no sé. Bueno, damos la crónica y también nos interesa la opinión de Alejandro Umpierre.
El destacado a Diego Pérez, pues ha sido una gran luchada. Daba las dos seguidas a Kevin Ortega, Juan Rodríguez, al destacado C. Jonathan Acosta, a José Sodores el Puli. Daba la tercera destacada a Marcial Viñoles. Venía Marcial tras primera separada de eliminar la segunda agarrada por amonestación al destacado C. Francis García. Jonathan Magín daba las dos seguidas al juvenil Francisco Rivera y tras dos separadas se eliminaba con David Pacheco. Carlos Bravo daba las dos seguidas al juvenil Argoma Rodríguez y tras dos separadas se eliminaba con José Antonio Elvira. El destacado C. Jonathan Acosta daba las dos seguidas a Jesús Pérez y a Aarón Santana. Juan Rodríguez daba las dos seguidas a Álvaro Torres y al juvenil Marcos Correia. Francisco García Curri se separaba tras dos agarradas separadas, queremos decir, con Aitami Concepción. Kevin Ortega daba las dos seguidas a Olivier Rodríguez. Fue lo más destacado de una luchada donde, bueno, es evidente que cada punto es importante. Ahí vemos cómo el colegiado Antonio Cabrera pues elimina a Francis García, le aplica la amonestación y Viñoles pues sale en este caso victorioso de esa agarrada. ¿Cómo viste el enfrentamiento con Francis Viñoles? Complicado porque no pudiste derribar. Francis, no sé. Es un hombre muy complicado de luchar con él, es muy veterano. Hemos entrenado juntos un año entero y entre los dos sabemos el paso que damos, sabemos lo que vamos a hacer, Yo creo que yo fui bastante más a por él que era por mí. Y nada, y después la amonestación, y el que más bien la vio y la hizo cantar fue... Ahí está la agarrada, ahí es la que dan revuelta. Y el colegiado pues consulta con su auxiliar, no la declara, evidentemente consulta con su auxiliar Francisco Martín y se dictamina revuelta. Uh-huh. Aparentemente parece que cae un poquito tú antes, Marcial, no sé cómo habrá visto pues, tú los vídeos. Ahí parece que lo llevas a la arena, ahí vamos a ver el codo tuyo, efectivamente. Pensamos que cae un poquito antes, el colegiado la consulta y la dictamina revuelta. Siempre le decimos nosotros, cuando un árbitro consulta una luchada, si no la ve claro, está bien adjudicada. Por lo tanto, de nuevo está el agarre y ahí creo que tú ahí te enfadas un poco porque entiendes de que pegabas muy adelante con el pie derecho. Sí, no, esa agarrada, el árbitro no sé por qué se empeñó del pie derecho adelante y el izquierdo atrás no. Mira, esa es la otra agarrada, que no sé por qué para la lucha ahí, yo estaba perfectamente cambiado a los zurdos. Bueno, ahí Diego parece como que... Diego puede decir misa. No, Diego no ha dicho nada, yo pienso, es lo que yo opino, lo que yo opino es que... Y después encima va y me canta una falta porque... Se vio vencido. Por bloqueo. Alejandro, por favor, disculpa que no te he preguntado, ¿cómo has visto tú esta...? Para mí, esta agarrada en sí, para mí, se vio vencido y soltó el brazo, para mí, no falta. Pero es que lo que dice el árbitro, también comprendo aquí a Marcial, lleva un año entero preparándose y sacrificándose, quitándose tiempo de su vida para entrenar y llegar aquí. Es que la parte de antes ya que es para la mano. Ahí lo vemos, bueno, ahí pierde el agarre del pantalón. La mano alta, la mano ahí, la paletilla, para Diego, nada. Ahí Diego pues sube el brazo ahí. Pero ya es que el árbitro canta la mano, lo la paletilla. Tenía puesto ya. Sí, lo tienes tú bien amarrado a la espalda, correcto. Sí, y bien. Él sube el brazo y como que se siente bloqueado el brazo, ¿no? Ahí consigues el empate. Y ya no es que te diga, no, es que te quita la lucha, es que encima te canta una farta, ¿sabes? Una farta que no es, te quita la lucha que está bien dada y te canta una farta que no es. Y ya, y quitar eso con Diego Pérez, pues mira, Diego Pérez todo el mundo lo va a conocer. Para mí no es el mejor destacado de Lanzarote, para mí es el mejor destacado de Canarias, como para que encima te estén jugando así de esa manera en una semifinal. Bueno, ahí también la acción tuya ahí, pegas muy atrás el pie izquierdo y muy adelante. Es que lo que estoy diciendo, estamos diciendo pie derecho adelante, ahí está perfectamente el pie derecho. Sí, pero ahí que te entregas tú solo, Viñol. Es que el árbitro no quería pegar antes, es que estuvimos un minuto para... Yo veo ahí en esa acción que tú te entregas mucho. Pepe, de ahí para atrás, sí, estuvimos un minuto. Se cortó la imagen ahí. De ahí para atrás estuvimos un minuto, bien pegado, y no quería apretar. Y el pie derecho adelante, y más el pie derecho, más adelante. Más adelante no, es ligeramente adelantado y punto. El árbitro no me puse a mí donde tengo que poner yo el pie derecho. Es lo que quería, eso es lo que Diego estaba mirando ahí. ¿Tú te sientes ahí que Diego te aprovechó porque tú... No, ahí Diego me aprovechó porque el árbitro permitió que me aprovechara. Porque yo estaba bien, estamos bien pegados, los dos bien pegados. Y él venía, nos separaba, y es que no entendía el motivo por qué nos separaba. Bueno, Alejandro, ¿cómo viste en sí la lucha? ¿Abierta la eliminatoria? La eliminatoria está abierta, la verdad. Ambos tienen todavía posibilidades. La verdad que el Jay se ganó de uno, pero todo el mundo sabe en Lanzarote que Viñoles se le puede atravesar a Diego y lo puede quitar.
Sí, no es la queda primera. totalmente abierta. Puede ganar el Jaiza otra vez o puede ganar el Tinajo de uno o de más de uno. Está todo bien. Yo con eso no critico al árbitro. Tú cuando agarras con Diego, aún te echaban a ti dos hombros por detrás. Y eso no es falta. Y lo ayudan con las dos manos cogidas a la camisa, a la mano. Eso no es falta. Te digo, con eso no critico al árbitro. El árbitro, si él cree que arbitró bien, pues no sé, no sé qué. Digo que cuando agarraste con Diego, aún, como estamos viendo, quedaba por detrás Jonathan y el Pulio. Sí, claro, pues, hubiéramos ganado de tres, o de dos, o lo que quiera que sea. Yo creo que para mí, las dos mejores agarras que he hecho este año fueron las dos primeras agarras con Diego. En dos luchas nos dimos cuatro luchas. En dos agarras nos dimos cuatro luchas. Uh-huh. Y estamos combatidos. Él venía por mí, yo iba por él, y nos dimos luchas bonitas. Pero en la tercera, yo creo que hubiera sido más o menos algo igual, a lo mejor me hubiera tirado fácil, ¿no? Pero el árbitro se emperró, en el pie derecho adelante, más adelante, pues. Yo digo, no sé. Bueno, pues ahí seguimos viendo imágenes de la final de lucha, donde pues Diego Pérez, pues bueno, al dar en tierra con Viñoli, el máximo exponente del Tinajo, pues las cosas se le pusieron más fácil. No quitando tampoco el mérito que puede tener el Pulio o Jonathan Acosta. Y el Jaiza, que se lleva tres puntos de esta semifinal ida. Y es evidente también, como hemos comentado, que la vuelta estará bastante reñida, Viñoli, y bueno, intentarán de ganar. Sí, y poder estar en esa. José, por su parte, el trabajo hizo perfecto, que fue si perder de uno, porque él cuadró la silla para intentar dejar a Diego solo. Imagino que igual que el Jaiza, intentaría dejar la silla para dejarme a mí solo. La media nuestra respondió bastante bien, Juan Rodríguez hizo una muy buena lucha y nos salió a favor de nosotros. La próxima, ojalá que salga así o algo parecido e intentar ganarla. Si se puede bien, estaremos en la final. Hombre, está claro que los dos puntales del Jaiza pasaron por tus manos. Sí, pero es que José, por ejemplo, José podía haber llevado a Francis Negro con... Ella era... A Jonathan con Francis y dejarme a mí para Diego. Y intentó no arriesgar tanto, sino llamarme con Francis y... Si podía quitarlo. Y si perdíamos, perdíamos. Hombre, si sentencia la eliminatoria, dices tú que podías dejar la 9, era ya muy difícil que te remontara el Jaiza, está claro. Pero bueno. Bueno, abierta está, y yo creo que... Yo creo que Alejandro, no hay nada dicho. No hay nada dicho. Nada, porque pero nada. Son equipos que se han ganado entre ellos, y sobre todo los agarras de Viñoli y Diego, como has comentado tú también antes. No, el año pasado. Se han dado de parte y parte. El año pasado fuimos capaz de la vuelta en la liga, y creo que era... Perdimos 12-10 y le ganamos 12-9. En la son equipos similares, son parejos los dos de arriba abajo y los dos puntales encima son medio encontrados, que todavía puede pasar cualquier cosa. Bien, pues nos vamos al terrero Luis Montero Barreto Daría, donde pues el Tao sí que sentenciaba la eliminatoria, nunca se sabe, porque en la lucha canaria pues puede pasar cualquier cosa, pero el resultado que sacaba el Tao en Aría creo que no se lo esperaba nadie y bueno... Un norte que pues sucumbió a los pies del Tao, donde pues los puntales del Tao, en este caso el máximo exponente, no tenían necesidad de salir a bregar, y hombres como Alejandro Umpierre, Rubén Barrio y Miguelito Reyes pues acabaron con las ilusiones del Unión Norte. Supongo, Alejandro, que contento por principalmente, pues bueno, tu equipo está en la final. Y también a nivel particular tú, porque diste en tierra con una gran autoridad con Aitor Lorenzo, que es un destacado, ¿eh? Sí, la verdad que sí, estamos contentos. Más bien por el equipo, individualmente, quiera o no, lo que importa es el conjunto. Sacar la máxima diferencia, que era nuestro objetivo. Y se nos dio bien desde el primero hasta el último. Desde el primer juvenil que salió hasta el último, sobre todo Rubencillo y Miguelito Rey, que se hicieron una lucha de 10. Espectacular. Y la verdad que Miguelito, de todas formas, ha hecho una temporada muy buena, ¿eh? Muy buena. En la Liga Regional, sobre todo, sí. Ha destacado muchísimo bueno. El juvenil de bueno, creo que llegó a quedar tercero de la Liga Regional, de máximo tumbador. Sí. Un juvenil. Y más con el equipo que tiene el Estado, que tiene un buen equipo y un juvenil que... Porque claro, un juvenil dice sí, tira dos, pero luego vuelve a salir y sigue sumando puntos, es muy importante. Viñoli, ¿esperabas el resultado tan abultado del Tao frente al Norte? No, la verdad que cuando yo lo supe estábamos luchando a Las Palmas y cuando, según última lucha, me quise informar, ¿no?, de cómo hubiera quedado y la verdad que me sorprendí, un 7-12. La eliminatoria está cerrada y más con un equipo como el Tao, que desde la primera silla hasta la última son
Es un equipo, yo creo que ahora mismo es el equipo más compacto. Y yo creo que a nivel de Canarias, de segunda categoría, yo creo que es el equipo más compacto. Tiene un gran equipo. Tantos juveniles en las primeras sillas. Y han ido de menos a más. Sí. El Estado sabe que Alejandro, bueno, empezó ahí algunos luchadores un poco dubitativos, pero en este tramo final de temporada sí. Están dando el callo, como solemos decir, y demostrando la categoría y bueno, haciendo grandes luchadas. Sí, la verdad que sí, que hemos ido, como dices tú, de menos a más. También las lesiones no nos han respetado como nosotros quisiéramos, pero ahora a intentar clasificar, bueno, tenemos un pasito ya a la final. Intentar ganar la final y todo lo que nos venga ya, porque ya estamos a último ya. Bien, pues damos la crónica de esta lucha y seguimos hablando de la misma, donde pues el norte perdía 7-12 frente al Club Yatao. Alejandro Pierres, uno de nuestros invitados, pues fue uno de los protagonistas de la lucha, daba las dos seguidas a Óscar da Silva y las dos seguidas al destacado a Héctor Lorenzo. Héctor Lorenzo venía a dar las dos seguidas a Comar Elvira. Daba la tercera tras empatar luchas al destacado C, Juan Miguel Gil, y daba la seguida al juvenil Miguel Reyes. Miguel Reyes pues también tenía una buena actuación para su equipo. Venía a dar la seguida a Geray Pérez, Juan Macías Curbelo, a Ayer Betancor. Daba la primera tras segunda separada a David Romero el Trufo. Rubén Barrios también hacía pues una gran luchada para su equipo. Daba la seguida a Sergio Nis y tras primera separada daba la segunda a Juan Antonio Ramírez y daba la tercera tras empate a lucha al destacado B, Fermín Rocha. A Caimo Bonilla, pues también ha sido un punto importante para su equipo. Daba la primera a Saúl Romero tras segunda separada. Venía Saúl de dar la tercera tras empate a lucha a Cristo Betancor. A Comar Elvira las daba seguidas a Joel Curbelo. Fue lo más destacado de una luchada donde el Club Chatao pues prácticamente está pues en la gran final. Siempre respetando, como no, al Club Lucha Unión Norte, pero en la vuelta se le hará complicado pues superar los cinco puntos de ventaja sobre el Estado. Y supongo, Alejandro, que bueno, tu entrenador, pues también ahí Manolo, conociéndolo, intentará de estar en la final lo antes posible, supongo. Hombre, me imagino que sí. Aquí saco, la verdad que saco muy bien la lucha. Y me imagino que Allantao intentará hacer algo parecido o que si nos gane, que sea por lo mínimo posible, que nosotros vamos a salir a ganar para asegurar el pase a la final. Ahí vemos a Rubén en el enfrentamiento con Fermín, ahí con una certera parderera lo lleva a la arena. Viñoles, Rubén, un chaval que también está haciendo una gran temporada. Está luchando increíble. Y bueno, derribando a un hombre como Fermín Roya, que tú has agarrado con Fermín, no es fácil. No, y está luchando muy, muy, muy suerte. Yo creo que, por lo que yo he visto, a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero yo pienso que Rubén, yo creo que ha bajado algún kilo y parece que está luchando, bueno, está luchando. Es lo que quiere la afición. Los luchadores así es lo que hace afición. Ahora también vemos a Óscar da Silva dando en tierra con Acaimo. Acaimo que también ha sido un punto importante, Alejandro. Sí, tierra con Saúl Romero. Saúl Romero, que había venido de quitar a Cristo. Saúl siempre ha sido un luchador que se puede atravesar a cualquiera y te puede quitar a cualquiera, y la verdad que acá hizo un gran punto. Ahí empataba Fermín, ahí Aitor Lorenzo pues da en tierra con Miguelito Reyes, una potente tronchada en la primera agarrada. Ahí está Alejandro Pierres pues dando en tierra con Óscar da Silva. Vemos ahí al incombustible, a Ricardo Leme, directivo del norte, el hombre de la rifa, y ahí está Rubén en la tercera agarrada. Cómo va a llevar la arena a Fermín. Ahí Fermín pues prácticamente perdía el agarre del pantalón derecho y aprovechó el gran luchador espectacular del Estado. Está increíble. Y ahí pues dejaba solo a Aitor Lorenzo. Ahí vemos cómo ahí descontrola a Rubén, cómo ahí pues mueve a Fermín, que no es fácil, como hemos comentado, un hombre de tanta envergadura y de tanto peso. Y muy meritorio el trabajo de Rubén. Ahí está Aitor, un bonito traspiés, lleva la arena a Miguelito Reyes. Y con Juanito Gil también se iba lucha a lucha. Ahí Juanito se va a la cuerda con las dos manos. Es una lucha que suele hacer Juanito, Alejandro y... Sí, lo que pasa es que ahí lo engañó. Ahí Aitor sí. Se pensaba que lo iba a meter para abajo y sí. Lo levantó para arriba. Correcto. Se lo hizo muy bien. Y ahí pues empatará Aitor Lorenzo de toque para atrás. Y en la tercera agarrada pues lo lleva nuevamente la arena Aitor. Y ya vendrán por las agarradas de contigo, Alejandro, que la verdad es que lo dominaste bastante bien. Ahí está nuevamente Aitor frente a Juanito Gil.
Juanito intenta hacer lo mismo, intentaba traspiés a Aitor. Ahí lo tenía bastante aprovechado Juan Miguel. Y ahí pues se rehace Aitor, que se enfada consigo mismo. Y ahí sí lo va a llevar a la arena. Es que cara un puntal, cuando tú ya con un tal y te quedas como ahora como Aitor solo. Que te lo digan a ti, ¿no, Viñol? Ahí está Alejandro, ahí pues el colegiado creo que acertó plenamente. Porque cae antes el destacado B del norte. Vamos a ver la imagen ralentizada. Ahí sí, cae. Sí. Yo en el momento pensé también que había caído él. Y vendrá la tercera agarrada, pues ahí un tercer toque para atrás ahí, Alejandro, demostrando pues también tu gran momento que estás atravesando. Y creo que estás haciendo también un temporadón, amigo. Si no hubiera pasado lo del tobillo, a lo mejor hubiera estado un poquito mejor, pero bueno, no me quejo, la verdad. Me han salido las cosas más o menos bien y no me quejo. Bien, pues ahí finalizaba la lucha de vuelta. Decir que la lucha de ida, la lucha de vuelta, pues este jueves va a ser el enfrentamiento Tao Sikal Unión Hotel Became, este jueves en el terrero Andrés Curbelo Poyetao a partir de las 21 horas. Y el viernes en el terrero Feluco Paz de San Bartolomé, también a partir de 21 horas, la lucha de vuelta entre el Club Lucha Unión Suyaisha y el Club Lucha Tinajo. Son las luchas de vuelta donde pues se sabrá quiénes son o serán los finalistas de esta 34ª edición Torneo Función La Caja de Canarias. Nos vamos a la Liga Regional, pues finalizaba. Concluida la Liga Regional, décima jornada, y aún pues sin saber quién es el campeón de Canarias de segunda categoría. Damos los marcadores y hablamos un poquito de lo que sucedía la pasada semana. Unión Suyaisha 12, bien digo, Tijerafe Candelaria 10, Roque Nublo 3, Tao Sikal 12, Tazacorte 12, Almogarén 10. Fue la última jornada en la segunda categoría regional o Liga Disa de segunda categoría. Nos vamos al terrero Feluco Paz de San Bartolomé en una luchada para olvidar, en una luchada que no suma. Nosotros hemos comentado en varias ocasiones que tenemos que decir lo que vemos los terreros, porque si no, primero nos engañamos a nosotros mismos y segundo engañamos a los que nos están viendo. Una luchada donde hubo 5 luchadores eliminados a amonestación en la primera agarrada no puede ser una luchada buena. No se jugaba, en este caso, el Tijerafe Candelaria, no se jugaba nada, iba a quedar pues en la cuarta posición. El Unión Suyaisha, evidentemente, si el comité de competición le da la razón, pues tampoco se jugaba nada. Si no se la da, será pues el segundo clasificado, ya que el empate a puntos con el Tao, el Chavaraj es favorable al equipo de la Unión Suyaisha. Nos centramos en esta luchada. No sé si, bueno, Viñoli, el sábado. Sí, sábado. Pero el sábado. ¿Estabas tú en la lucha el sábado? Sí, sí. La lucha no fue buena, Viñoli. Para nada. Muchas separadas, muchas eliminadas. Y es cierto que cuando no te cobran la entrada por algo, la junta directiva del Yaisha no cobraba la entrada. También es cierto, según nos decía, salieron con menos años. Que estaba tocado Diego Pérez, estaba un poco tocado, que también había una serie de luchadores ahí, sí, lesionados. Pero, fíjate que la lucha la tenía perdida el equipo La Palma y el puntal no hizo ni iba por Diego. No, nada. Bueno, las imágenes hablarán por... Después Francis Negro con Alberto Castro tampoco hicieron ni a tirarse. La lucha perdida para el equipo de La Palma, no sé. Bueno, ahí vemos las imágenes de esa lucha, donde pues vamos a dar la crónica. Unión Suyaisha 12, Tijerafe Candelaria 10, destacado a Diego Pérez, se eliminaba en la primera agarrada tras 3 amonestaciones, con el destacado B, Humberto Vera, venía Humberto, de dos seguidas a Álvaro Torres, el destacado C, Francis García, daba las dos seguidas a Iván Viña, daba la primera a Carlos Jiménez, tras segunda separada, y se eliminaba en la primera agarrada de amonestaciones con el destacado C, Alberto Castro. El veterano Carlos Bravo daba las dos seguidas a Aarón Hernández y Arquímedes de Palma y se eliminaba en la primera agarrada de amonestaciones
con Santiago Santana El Faro. Álvaro Torres daba las dos seguidas a Daniel Pérez y se eliminaba por ambas estaciones en la primera rada con el juvenil Samuel Castro. Carlos Jiménez daba las dos seguidas al juvenil Marcos Correia, a Juan José Reguera, y Arquímedes de Palma daba las dos seguidas a Omar Morales y a Francisco García Curri. Pues lo destacado de esta luchada, donde muchas eliminaciones y muchas protestas por los aficionados que estaban en el terreno Feluco Paz. Por cierto, una entradita muy floja de aficionados para presenciar esta luchada. Ahí vemos a Humberto Vera dando en tierra con Álvaro Torres y vendrán pues las agarradas. Ahí vemos que no se mueven en absoluto los máximos exponentes, Diego Pérez y Humberto Vera. Solo hay que ver que Diego ni se puso las carrilleras. Solo ahí te decía ya todo, sí, que no iba a luchar. Increíble, iba a ganar la lucha, pero lo de Humberto Vera, que la lucha perdía, no sacó una mano, no hizo ni por una mano, no hizo nada. Pero Diego, ya tú tienes que tener en cuenta que si es como nosotros allá en La Palma, salieron con menos señas de lo permitido, ya tiene la lucha perdida sí o sí. O sea, lucharon por la afición más bien, porque allá en La Palma salieron con 5 o 6 señas cuando lo mínimo permitido son 7. El Tijarafe, dale. El Tijarafe. Y aquí seguro que haría lo mismo. Bueno, aquí tengo entendido, aquí tengo entendido, lo voy a mirar un segundito, tengo entendido que salían con los 7. Con los 7. Senior. Un segundito, por favor, director. Hablamos un poquito de la lucha tuya, Alejandro. 3-12 frente al Roque Nublo. Sí, bastante fácil. La verdad que la media, los juveniles del Tao salió a ganar la lucha y ninguno de los de arriba, ni Pacoco, ni Juanito, ni el Bola tuvieron que salir a luchar, una lucha rápida. También hay que decir que 2 o 3 luchadores del Roque Nulo levantaron la mano por lesión y creo que el del Toro estaba medio agripado y una enfermedad y no hizo tampoco mucho por ganar la lucha. Bueno, pues el Tao, que también creo que ha hecho una gran liga regional. Sí, el Tao, donde nosotros competimos, estamos todos en patapuntos, creo, si no me equivoco, esperando la resolución esa del Tazacorte y del Yaisa, todos estamos en patapuntos, ya después aquí le dé los puntos, tal, ya se decidirá quién gana, quién no, pero aquí, ahí estamos. Aquí salieron con 7 senios. Salieron con 7. 7 senios y 5 juveniles, correcto, así, 7 senios y 5 juveniles. Damos la crónica de la luchada entre el Roque Nublo y el Tao. El veterano Agustín Mayor daba las dos seguidas al destacado C. Fran Rodríguez del Toro. Venía Fran de dar las dos seguidas a Rubén Barrios. Venía Rubén de dar las dos seguidas a Pedro López. El juvenil Miguel Reyes daba, pues, tenía una buena actuación para su equipo. Daba las dos seguidas a Ruimán Monzón, a Javier Rivero y daba la tercera a Francisco Bordón. A Comar Elvira fue otro destacado del Tao. Daba las dos seguidas a Cristian Sánchez, Carmelo López y daba la tercera al destacado C. Carlos Santana. Venía Carlos de dar las dos seguidas a Pedro Rocha y tras primera separada va la segunda a Cristo Betancor. Venía Cristo de dar las dos seguidas a Dorama Infante y Alexander Hernández. Fue lo destacado de una luchada donde, pues, prácticamente sin color, 3-12, ya me dirán el rival que tuvo el Club Yatao en esta última jornada, donde no sé si estarán, supongo que sí, porque los equipos gran canarios no derrotaban a ningún equipo palmero ni conejero, por lo tanto, lo hemos comentado en otros programas, creo que inferiores a los equipos palmeros y conejeros. Se nota un poquito el nivel también, las cosas como son, ¿sí? Tienen menos nivel, los destacados sobre todo, gente destacada que luego lucha con gente de la media, tanto de La Palma como de aquí de Lanzarote, y no puede con la gente de la media, se nota un poquito, por lo menos segunda, que tiene menos nivel que la de Lanzarote. Bien, antes de la clasificación de esta última jornada, donde aún no se sabe quién es el campeón de esta liga de segunda categoría, hemos también recibido una serie de acusaciones, descalificaciones a mano a la arena y también a quien les habla, a mi persona, a través de las redes sociales, que fácil es escribir ahí, ¿no? Donde se nos acusaban de una serie de cosas que nosotros vamos a reiterar. Lo mismo que dijimos con el Club de Guadalfía, decimos con el Club de Tazacorte, con el reglamento en la mano. El Tazacorte alinea a un luchador sancionado, con las actas en la mano. Yo soy Acosta. En la luchada frente al Tijarafe Candelaria, se elimina en la primera agarrada con el destacado C.
Alberto Castro. Tres amonestaciones, Alberto Castro, tres José Acosta, los dos luchadores eliminados. En la luchada Tazacorte, Roque Nublo, José Acosta agarra con el destacado C, Fran Rodríguez del Toro. Tres amonestaciones para José Acosta en la primera agarrada, dos para Fran Rodríguez del Toro. Por lo tanto, eliminado por amonestaciones José Acosta. Automáticamente, la siguiente luchada, este luchador no podía luchar. Lo sabía el luchador y lo sabe la Junta Directiva. Es lo que nosotros dijimos. También dijimos que el Tazacorte tenía derecho a reclamar, como así ha sido. Ha reclamado al Comité de Apelación y Apelación le ha dado la cautelar. La cautelar no significa que el Tazacorte sea el campeón de la Liga de Canarias de segunda categoría. Habrá que esperar a la resolución final para saber si el Unión Suriaiza, que en el reglamento, es una opinión personal mía, en el reglamento es el campeón de la Liga, dice el Gobierno de Canarias de segunda categoría. El Club de Tazacorte alega que en el terrero son campeones. Bueno, es una opinión que yo respeto, pero no la comparto, porque para eso existen los reglamentos. Yo voy circulando por la carretera en un disco 80, voy a 100 o 120, tengo una multa. ¿Qué voy a alegar? No, a mí no avisaron que se podía ir, no se podía ir a menos de 80. Eso es verídico. Por lo tanto, en las descalificaciones hacia mi persona, sobre todo, no voy a entrar para nada. Eso sí, aquí se hace el programa en un plató de televisión, en un plató. En un plato se come, pues, todos los que tenemos posibilidad de comer día a día. Hay algunas personas que no pueden comer. Y también hay un deporte que se llama tiro al plato. Plato, pa. Que, por cierto, tengo que también ir a entrenar porque se va a abrir la cacería dentro de poquito. Por lo tanto, aquí se hacen los programas en plató, no en plato. Para esos que escriben, ¿sabes? Escriben ahí barbaridades, insultos y demás. No vamos a entrar en esos insultos. Y me da pena que haya dirigentes en la lucha canaria que opinen y critiquen y difamen. Y bueno, de verdad que la lucha canaria creo que no es esto, compañeros. Es otra cosa, pero bueno. Damos la clasificación final y provisional, porque aún, como hemos comentado, no se sabe quién es el campeón de la Liga Dice Gobierno de Canarias en segunda categoría. Pues empataban a puntos el Tazacorte, el Yaiza y el Tao con 24, con 11 puntos para el Tijarafe en la cuarta posición, 3 puntos en la quinta posición el Moharén y 2 puntos el Roque Nublo, 2 puntos el Roque Nublo porque no hay un fallito ahí en el monitor, en pantalla. Roque Nublo, pues, no se presentaba en una luchada, por lo tanto, pérdida de la luchada y un punto de la clasificación, pues tiene 2 puntos. Tijarafe también tenía 15 puntos al presentar la lesión de vida frente al Club Lucha Tao, que había ganado esa lucha el Tijarafe, pérdida de la luchada y un punto de la clasificación. No sé qué opinan ustedes al respecto de lo que he comentado, de las lesiones indebidas, amigos. A mí me han enseñado un poco lo que se ha comentado en las redes sociales, ¿no? Yo no sé, yo sí, en mi opinión, yo no soy nada de la lucha. Yo creo que la federación, quiero creer que las acusaciones que han hecho no sean directivos de los equipos ni de aquello. Yo por mi parte, lo que hubiera hecho cara a la federación, eso es feo, eso es fea la lucha canaria, yo creo que eso no es bueno para la lucha canaria. Sinceramente, yo le doy el título al tercer clasificado, que es el Tao. Le quito puntos a los dos equipos, para mí eso es fea la lucha canaria. Insulto, he visto hasta vídeos Sí, vídeos con cortes de manga. Para mí eso es fea la lucha canaria, para mí eso... Yo soy la federación, me limpio las manos, le meto los 3 puntos, le bajo 2 puntos a cada uno, o un punto y hago campeón, porque ahora supuestamente ahora sale la resolución, ahora pueden apelar otra vez, después imagino que irán al Consejo de Deportes, el título sí se viene a dar dentro de 3 o 4 meses. Está claro que el campeón lo debe celebrar con el trofeo en la mano, y en un terreno, si hay alineación de vida, como dice que es alineación de vida, pues es que no tiene reclamación ninguna. Sinceramente yo, ayer estamos hablando con los compañeros también en el campo de lucha, y lo que estamos hablando es eso, digo, para mí, a mi parecer, y a lo mejor está bien, a lo mejor está mal, ¿no? Yo le quito un punto a cada uno y no es por necesidad de vida ni por aquello, sino por actos que,
Que no se deben hacer de cara a la lucha canaria. Yo creo que el reglamento ahí, en los actos fuera de que acabe la lucha, creo que ahí no va a entrar, evidentemente. Cada club celebra o no celebra una vez finalizada la lucha, como quiera. Lo que sí está claro es que el reglamento de la lucha canaria está para cumplirlo. Eso sí es evidente. También y el tasacorte comete una lesión indebida. Y nos dicen también a nosotros que no nos informamos de directivos del tasacorte para saber la situación. Dice, es cierto, disculpa, Beño, es cierto que no nos informamos y tal vez debemos de pedir disculpas, pero ¿para qué nos informamos si tenemos las dos actas en la mano? Tenemos las dos actas en la mano donde se dice que José Acosta ha sido eliminado en dos ocasiones. No creímos necesario informarnos porque teníamos claro que estaba sancionado. Lo teníamos claro y lo mantenemos. Repetimos, lo mantenemos con el reglamento en la mano. Que luego haya defectos de formas en las reclamaciones del Yaiza al luchador, eso a nosotros de poco nos vale. Nosotros nos fiamos del reglamento de Lucha Canaria y cuando demuestren que el reglamento de Lucha Canaria, pues en este caso, no va a funcionar, entonces yo diré que la Lucha Canaria, pues no puedo creer en ella, por lo menos en el reglamento. De momento hay un reglamento y creo que se debe cumplir. Alejandro, ¿qué opinas al respecto? Yo creo que se le ha dado demasiado bombo a todo este tema. Eso, que se llegue a encargar de eso la federación. También te digo, para mí, el luchador, tanto el luchador como el club, tiene que saber que está arrestado, porque cada uno de nosotros sabemos la lucha que hemos luchado y si estamos arrestados o no. Pero yo prefiero no opinar, ya que estoy entre los tres primeros ahí, yo prefiero no opinar y que la federación resuelva. Tu entrenador opinó y también le dieron castaño. Por eso, yo prefiero no opinar. Saludos, amigo Manolo. No vale la pena, Manolo. No vale. Y Manolo simplemente, opina educadamente, la pregunta es que hay tres equipos empatados a 24 puntos y que no se sabe quién es el campeón. Y bueno, hay comentarios de todo tipo ahí, y barbaridades, y difamaciones y demás, pero insultos y bueno, no vamos a entrar. Nosotros, este programa de Mano Arena es demasiado serio para entrar a debatir, eso sí, nosotros sabíamos que tenemos muchísimos seguidores, muchísimos, lo sabíamos, pero esta semana pasada creo que hemos batido el récord y a nosotros nos orgullece que Manolo Arena llegue a todos sitios. Bien, nos vamos a hablar un poquito de la Liga Disa, Gobierno de Canarias de primera categoría, donde pues ya concluía la fase regular y ya están pues los cruces de los cuartos de final, donde pues este próximo sábado están previstas para el día 23 todas las luchadas. Hay un tema ahí todavía, que puede haber un cambio. El Antigua, con buen criterio, quiere cambiar la lucha. En principio está para el día 23, pero ellos quieren poner la lucha para el domingo, el día 24, para que no coincida con la lucha que se va a celebrar en Puerto, ya que en Fuerteventura pues están previstas dos luchadas en cuartos de final. El Antigua pues recibe al Club Lucha Masorata, el Rosario Club Lucha recibe al Club Lucha Chimbesque, en Tenerife el Rosario de Valleguerra recibe al Salar de Jandía y en Tenerife el Tegueste recibe al Unión Galdar, Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas de Gran Canaria. Viñoli y Alejandro Umpierre, el Tetir se quedó a dos puntos. Es evidente que de los cinco equipos de Fuerteventura, uno se tiene que quedar fuera. Pero sí demuestra la isla Fuerteventura el nivel de lucha que hay, porque los cinco equipos estuvieron ahí luchando. El Masorata, evidentemente, no perdió ni un enfrentamiento. El Jandía también perdió, creo que, dos luchas, si no me equivoco. Empató una y perdió otra, no estoy seguro. El Antigua, una gran temporada. Consiguió la cuarta plaza y el Tetir a dos puntos quedó de arrebatarle esa cuarta plaza al Antigua, y el Rosario Club Lucha, que también empezó ahí dubitativo, perdiendo luchas, al final también consiguió clasificarse. ¿Cómo han visto esta primera fase en la Liga de Primera Categoría? Viñoli, que siempre te ha gustado, siempre has deseado luchar en la máxima categoría, acuérdense que somos testigos de que voy a ir a comerme un gran chuletón en las cadenas a costa aquí de mi amigo Marcial Viñol. Bueno, todavía tienes opciones, pero espero que te quede Lanzarote. El chuletón me lo voy a comer yo. Si es así, te invitaré con gusto. No, yo creo que esas son las semifinales. Yo creo que, no sé, sobre el cartel, yo creo que Chimbesque, Jandía, Masorata y
no sé cuál es el otro, ¿qué es? Galdar está el Tegueste. Yo creo que Galdar y Tegueste, yo creo que son el emparejamiento más igualado, ¿no? Yo creo que los otros tres, yo creo que pasan a semifinales, ¿no? Ves al Rosario de Tenerife frente a Salas de Andía, es una gran luchada, ¿eh? Eso va a ser una gran luchada. Yo quiero, no, yo creo que ahora mismo va a estar bueno, pero yo creo que el Majorero está un poquito por arriba de... Pues... Pero va a estar bueno, una buena lucha. Sí. No sé, Fabián Rocha está también en pero un buen momento. Desde ahora lo que se está hablando, ¿no? ¿Será verdad o será mentira de las clasificaciones que tiene? Hablaremos ahora, visión. De las clasificaciones que tiene el Andía, lo que van a subir hace dos equipos primero ahora mismo. Bueno, entonces, para concluir con esta cuarta de final, los enfrentamientos, por ejemplo, analizamos uno por uno. Antigua Mazorata, Alejandro. Mazorata. Rosario Lucha, Chimbesque. Chimbesque, creo que va a ganar. Rosario Villaguerra, será de Jandía. Para mí, Jandía. Tegueste y Galdar. Está igualada, pero voto Tegueste. Viñuales, ¿te mojas ahí en los enfrentamientos? Lo mismo, los tres equipos de el Chimbesque, Mazorata, Jandía, yo pienso que eso tiene que dar muy mal para no entrar. Y yo creo que la única lucha que va a estar bastante igualada va a ser la... Tegueste y Galdar. Bueno, pues estas luchas, como digo, están previstas para el día 23. No hay competición en Lanzarote. Pueden ir a Fuerteventura si quieren presenciar alguna de estas luchadas. En principio, repetimos, está la posibilidad de que la Antigua pueda cambiar la lucha al domingo. A nosotros vendrá fenomenal porque el sábado hay un rally aquí importante y tenemos que estar ahí también. No vamos a grabar, pero sí que vamos a ver. Bueno, pues ya hemos hablado un poquito de Fuerteventura. Y ahora hablamos un poquito, ya que estamos en la recta final, de las clasificaciones. Por cierto, presidente, director, creo que, según me llegan noticias, el pasado jueves tenía lugar la convocatoria del pesaje y la talla. Me dicen, voy a poner el supuesto por delante, para no meter la patita, que el juvenil del Unión Surtía San Marcos Correia y el luchador del Unión Surtía Iván Monzón no pasaban el peso, se pasaron del peso, mejor dicho. Bueno, eso significa que, bueno, evidentemente se le retendrá la licencia federativa. Iván Monzón no está luchando, porque acabó la temporada para él. Marcos Correia sí está luchando. Vamos a decir supuestamente, por si acaso nosotros metemos en la extremidad inferior llamada patita, supuestamente. No sé si tienen alguna noticia. No sé. Yo respeto, no sé. Bueno, pues ahí está esa noticia. Y ahora sí, hablamos un poquito de la clasificación de destacados y puntales. No ha salido nada oficial. También nos llegan noticias que puede salir el día 29 de junio. La lista provisional, no la definitiva, porque habrán reclamaciones, como es lógico y normal. Sí decir que, bueno, en algo logístico, pues, informaciones filtradas, pues, evidentemente, pues, presidentes insulares de las respectivas federaciones, de directivos, en Lanzarote, que es donde nosotros, pues, hacemos nuestro trabajo, pues, se van a subir, supuestamente también, una serie de destacados. Por ejemplo, empezamos por el Tajo, que creo que han hecho más limpia, que han nombrado destacados, vamos a ver, han nombrado, por lo que se oye, Rubén Barrio, Acomar Elvira, Cristo Betancor, Agustín Mayor, Pollo el Cortijo, Alejandro Umpierre. Seis luchadores, destacados seis. Además de, ya estaba, David Gabriel Bola, Juan Miguel Gil, y a Paco Colosuna, destacado A. O sea que el Tao, a día de hoy, si se diera y se confirmara esa noticia, creo que tiene 9 destacados, por lo menos. Por lo menos. Un equipo primero. Para ser 3 o 4 segundos tenemos. Bueno, nosotros, la opinión nuestra es evidente que si el rendimiento ese famoso, si esas luchas que han hecho los luchadores en su rendimiento de como luchador, porcentaje como luchador en su categoría, más porcentaje en luchadores de superior categoría, si eso es cierto, pues son destacados. Si hay dudas, pues ahí están las reclamaciones. Es cierto, bajo mi opinión, que Alejandro Umpierre está sentado a nuestra derecha. Creo que se ha ganado con creces ser un buen destacado.
para cualquier equipo en Lanzarote o fuera de Lanzarote. Supongo, Alejandro, que si se confirma esa noticia, súper contento, ya que era un luchador joven. Y bueno, siempre que sea una letrita, pues te implica más entrenar, ¿no? Hombre, para eso para yo creo superando. Que para eso luchamos todos, ¿no? Para llegar a lo máximo que podamos. Y si sea el caso, a defenderla y intentar subirla más todavía. ¿Y qué opinas respecto a tus compañeros si esas noticias son ciertas? Si esas noticias son ciertas, pues que el próximo año lo más probable es que estemos todos divididos. Pero cada uno lleva lo suyo. Hay alguno que dice que va a hacer reclamaciones y tal. Y evidentemente dividido. Todavía es provincia. La segunda categoría, otra cosa, se va a subir a 10 puntos. Entonces, para que se haga una idea a los que nos están viendo, por ejemplo, el TAO ahora mismo, si hiciera segunda categoría y fichara un destacado A, en un supuesto caso, solo puede tener a dos destacados C. También podía tener a Cristo Betancor, ya que al ser de la cantera, pues suma como destacado, pero no a la hora de salir a emparejar el marcador. Pues se quedarían fuera cuatro o cinco luchadores que no puedan luchar en el TAO. Sí, pueden tener solo dos, somos siete ahora mismo, cinco luchadores. Bueno, si quitar a Cristo, cuatro luchadores que nos quedamos fuera. Hombre, también Alejandro, si suben de categoría porque se lo han ganado en el terreno. Sí, pero eso hay que ver bien las clasificaciones, porque lo que yo no entiendo es que, por ejemplo, luches con dos B en toda la temporada, tiras uno, ya tienes el 50% de B, ya eres B. No, has luchado yo solo con dos. Yo creo también que la Liga Regional de Segunda Categoría creo que también fue un factor muy importante para que los luchadores subieran de nivel. Lo que pasa es eso, que por ejemplo, Lanzarote y La Palma, compite con Las Palmas, hay menos nivel. Sí. Ya tiras dos C, ya eres C. Exactamente. Y ahí se nota. Claro. Entonces las otras islas ven que estás tirando C de Las Palmas o ya enseguida te subes. Correcto. ¿Qué opina Viñoles? Por cierto, el Tinajo, por lo que se oye también, rumores, ahí está mi concesión. Sí, esos son. Lo suben a C. Por cierto, esos son rumores, ¿no? Cuando salga ya, imagino ya que el luchador que logra conveniente hará reclamaciones. El coste del TAO, yo no sé, subieron un montón de luchadores. Y este, a mi opinión, no sé, si Cristo es C, antes lo dije, yo creo que ahora mismo Alejandro Pierre está un poco por arriba de ellos. Si son C, Alejandro es un... Pero hombres como Trujillo, Alejandro, Juan Antonio Ramírez, Juan Rodríguez, yo creo que están a la altura de un Rubén Barrio, de un Acomar, de un Aitami, pero claro, si no han sido subidos, siempre, supuestamente, es sí, porque no dieron en el rendimiento. Caso de Trujillo, y yo estoy, soy yo a él y estoy cansado de decírselo, Arijo Miguel Trujillo, si le respetaran las lesiones, para mí, yo entreno con él diario cuando él puede entrenar, porque te digo, está bastante lesionado. Para mí no es uno de los mejores, para mí sería uno de los mejores destacados, ¿ves? Porque las condiciones que tiene es increíble. Yo entreno con él diario y es increíble. El problema que tiene Trujillo es, este año el problema que tiene son las lesiones. No lo vería justo si lo subieran tampoco, ¿no? Si ha luchado cuatro luchas en toda la competición. Sí, pero digo, volvemos a lo mismo, Viñoles. Si se sube es por el rendimiento de esa famosa tabla. Pero como está diciendo, si luchas cuatro luchas y las cuatro luchas tú tienes un B y tienes un C, pero después no luchas las otras 30 luchas, ¿qué sacan rendimiento de esas cuatro luchas? Claro, pues ahí sumas. Realmente no sé cómo será. Yo imagino que a Trujillo no lo han nombrado por eso, porque imagino que por la cantidad de luchas que ha luchado pocas luchas. Bueno, repetimos una vez más: cuando salga la lista será provisional. Creo que faltan actas de algunas islas que no se han entregado a la Federación Regional. Y luego pues habrán las reclamaciones correspondientes y ya. Tú mira la categoría. La definitiva saldrá, ¿no? Y después subieron a Francis, por lo que se puede decir que subieron a Francis y a Juan Miguel Gil. Para mí ahora mismo las condiciones, Juan Miguel. Y los destacados aquí ahora prácticamente. Bastante más joven. Juan Miguel ha tirado también destacado B, como ha tirado, destacado A. Y no sé, a Francis lo suben con 42 años y a Juan Miguel Gil lo dejan. Te digo, no sé ni cómo está, por lo que se basan ni por lo que no. Bien, pues ahí queda el tema, pendiente a que salga la lista provisional y luego pues saldrá la definitiva una vez que se reclame, los luchadores que van a reclamar, que es cierto, van a reclamar bastantes luchadores, los destacados B, suben todos a destacados A, Aitor Lorenzo, Alex Díaz Pacó, eso sí, bajan al peto, destacados A.
Javi Sube destacado A y bajan a José Manuel Peto destacado B. Todo ello por lo que... Sí, porque se escucha en la calle. Y Diego Pérez que sube puntal C. No, pero Diego Pérez se lo ha ganado. Sí. Para mí, como dijo antes el compañero Marcial, es uno Viñone, de los mejores. ¿Viñones no se lo ha ganado? Y también se lo ha ganado y escapó luego también. Viñones ahí no opina. Viñones ahí no opina, ahí no opina. Ahí no quiere decir nada, por si acaso. Coño, pero los destacados que subieron, para mí están bien subidos. Tanto Moisés... A Javier García, Moisés, Aitor. Pacoco, y para mí está bien subido, ahí está claro. Mira, Pacoco va a luchar las dos finales, en la Liga Regional entró primero con los otros dos equipos, a iguales a puntos, para mí está bastante bien subido. Javier García, un chico que tiene 22 años, tiene. Las coaliciones que tiene, que Javier García, yo creo que fue Lanzarote, si en primera sería A y el próximo año lo subirán seguramente a ser regional si lucha fuera. Y Aitor Lorenzo todo el mundo lo conoce, ¿no? Aitor ha sido A, ha sido B, ha sido A. Para mí también es un buen A, digo. Cara a los destacados A, para mí también subió todo. Lo único son los destacados C, que yo creo que se esparramaron ahí tirando, subiendo destacados C. Bueno, pues destacados C ahí para cubrir todos los equipos de Lanzarote si salen en segunda categoría. Que yo creo que el Tao, después de esto, me da a mí que va a ser primera categoría. No sé por qué me da a mí la impresión esta. Algo se ha oído. Puede ser para no dejarlos ir, pero... No sé por qué me da miedo. Hombre, es evidente que si hace primera tendrá que hacer también segunda categoría. Sí, sí. Se lo obliga. Tiene que hacer dos categorías. ¿Para cubrir primera y segunda? Dos categorías. Con los destacados tiene para cubrir la segunda. No, primera es evidente que si hace un equipo, y más conociendo al amigo Paquito, con todo nuestro aprecio, el Tao siempre hace equipos competitivos. Sí. No va a ser un equipo ahí para decir, no, tengo un equipo y ya está, no. Si hace un equipo con... También te digo. Yo creo que ambos, intentaría ser un equipo competitivo, tanto segunda como primera. Efectivamente. El que conoce a Paquito, todos son para competir. Claro. Te digo, este año creo que la clasificación está haciendo tarde, cara a los equipos. Sí, porque los equipos, exactamente, los equipos ya... Bueno, ya me llamaban de La Palma esta mañana, ya hay un luchador que dicen que lo van a destacar, es el Lorencito Rodríguez, y ya me dice, ya lo fichó, no voy a decir el equipo, ya está fichado en el equipo. No voy a decir el equipo, por si acaso también meta la patita. Te digo. O sea, que los presidentes directivos están al loro, normal, van a buscar... Es que ha salido tarde. Yo que recuerdo, siempre salía el 30 de mayo, el día de Canarias, era más o menos cuando yo se escuchaba los rumores ya de lo que iba a salir, el día 1. Aquí en Lanzarote hay un luchador que puede volver a casa como el turrón, pero no en Navidad, ¿eh? Antes de Navidad, puede volver a casa. Un destacado aquí. Roberto Berriete. Porque me miras aquí. No, está luchando aquí en Lanzarote. Roberto Berriete, confirmo que va a seguir en Fuerteventura. El Antigua, por cierto, el Antigua solo le suben a Jonay Matos, destacado C, y va a luchar el mismo equipo. El mismo equipo. Yo no sé lo que escuché. Martinillo Rodríguez, el conejero, lo suben a destacado C. Se escucha en la calle de que querían recuperar a Javier García, ¿verdad o mentira? No sé, eso es lo que se escucha, querían recuperar a la gente de la cantera y la gente de la casa, no sé. Nos vamos a la grada de la jornada. La grada de la jornada en la base, en la segunda categoría senior. La base, evidentemente, la cuenta atrás. Terrero donde todo puede estar, pues... Perdón, norte, terreno número de barretaría, Sergio Niz y Perito Arroyo. Una agarrada muy bonita, una galladilla ahí, donde ambos luchadores estilistas, la verdad que impresionante. Muy bonita la agarrada elegida por nuestro compañero Leo García Corujo. Y la segunda categoría, pues ahí está la agarrada entre los destacados A, Maciel Viñoles y Diego Pérez, no te quedarás, amigo. Ahora la jornada. Sacó un tremendo del destacado A del Club de Tinajo, Marcel Viñoles, y ahí está un potente sacón de camisa, lleva la arena a Diego Pérez. Ahí Viñoles pues dice que va a coger este programa, lo va a archivar en las memorias de Marcel Viñoles, y se verá pues cuando sea abuelo a sus nietitos. Mira cuando yo tiré... Pues mira, quieras o no... Y me daron de A. Tirar luchadores es un orgullo, ¿no? Y a lo mejor feo si lo patele, pero tirar a Diego Pérez, te digo. Tirar a Diego Pérez, ahora mismo la persona va a tirar en Lanzarote y te digo, y dice, no, es que Diego Pérez está acabado. Diego Pérez es un ser regional como una casa. Y dentro de los ser regionales están los mejores, ¿eh? Yo creo que sí. Y tú dices, tira a Diego Pérez. No, pero es que tirar a Diego Pérez, para mí es un orgullo. Hombre, eso está clarísimo. Pero no es la primera vez que lo tires tampoco. No, pero cada vez que lo tires es un orgullo.
También hay que decir que el luchador que más ha tirado Diego Pérez ha sido Marcel Viñol, en Lanzarote. Sí, pero y después y lo he tirado y después había lucha como una pasada que me cogió y me tiró fácil. Y ahí lo tienes de A. Ahí está, ya. Pues también ha caído con B. Y Diego tiene el 100% destacado, juez. Bueno, pues igual Diego Pérez vuelve a recibir otra llamada. Si no la recibió ya. Ya la recibió y le dijeron, no, márchate que aquí no hay primera. Igual la recibe de nuevo si no la recibió. Bueno, sería, no sé, yo creo que vamos por el mismo tiro todo, ¿no? O sea, que si no saca primera, lo llamaría. Yo que si lo llamo, yo lo llamo. Cara a la afición de Lanzarote sería un espectáculo. Un espectáculo tener a Lanzarote. Totalmente. Sea así. Para el equipo que sea, mientras que quede en Lanzarote, sería un espectáculo para la afición. Totalmente. Bueno, estamos fuera de tiempo, ya nos vamos despidiendo. De Marcial Viñoles, deseándole, como no, muchísima suerte para el enfrentamiento de vuelta el próximo viernes en San Bartolomé, donde pues esperamos que todos los aficionados acudan, como no, a presenciar esta magnífica luchada. Viñoles, gracias y bueno, espero que te recuperes de aquí el viernes del bíceps o por lo menos que no te dé esa lata para poder competir esa luchada. Yo estuve en el mecánico, como que decimos nosotros, y nada, hace un llamamiento para la afición, para la lucha del viernes. Nosotros vamos a ir a por todas, vamos a intentar la vuelta al marcador. Si se puede, bien, y si no, el intento queda, ¿no? Y nada, cara a lo del arbitraje el otro día, que yo creo que yo no quise pedir disculpas al árbitro, bueno, no sé, a la afición, y como te dije antes, y a los compañeros del equipo, si le pido disculpas en su día. Y nada, no entra más detalle. Simplemente eso, va a ser un llamamiento a la afición y que vamos a ir a ganar. Vamos a intentar ganar. Bueno, Alejandro Pierres también, como no, desearte muchísima suerte para el enfrentamiento del próximo jueves también. Una lucha que, bueno, el norte vendrá pues a darlo todo, a intentar superar al Tao, aunque sea complicado, pero se verá una buena luchada. Y también desde Manos Arena a todos los aficionados que acudan al terrero Andrés Cubrero Poyetao el próximo jueves a partir de las 21 horas. Alejandro, gracias por venir a Mano a la Arena, amigo, y muchísima suerte. Y la próxima vez que vengas, pues será esta causa. Nada, gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un placer estar aquí con ustedes. Y esperemos que sea así. Pues gracias, Alejandro. Nos llega una de última hora un WhatsApp. Se va a decidir dónde va a ser la final esta noche. Están pues ahí debatiendo si se va a celebrar en el terrero Ulpiano Rodríguez Pérez de Tías o en el terrero del San Bartolomé, o sea, en el Feluco de San Bartolomé o en el Ulpiano Rodríguez Pérez de Tías, final que será el próximo día 29, finales de cadetes, juveniles y senior. La próxima semana pues ya sabremos dónde va a ser esa final. Y también para el día 29 también nos llegan noticias, se va a reconocer a la figura de Tomás Rodríguez Brito, creo que se llama, se va a reconocer pues en su trayectoria en la lucha canaria, también otros deportes, y se la va a reconocer por parte de la Federación Insular de Lucha Canaria. La próxima semana también daremos más detalles de esta persona. Nos vamos sin más, será hasta el próximo martes, esperando de que hayan disfrutado de este programa de Manos a la Arena, con los invitados que hemos traído a Platón. Le agradecemos, como siempre, al compañero Leo García Corujo, que ha sido el hombre que siempre está ahí al pie del cañón, pues con las teclas ahí de los aparatos electrónicos que nosotros ahí, en este caso yo, y también dándonos a nosotros instrucciones. Nos ha parado ahí en un momento que queríamos hablar, pero bueno, para eso es el director y es el que paga. A ver si están contentos ya los que dicen que estamos por dinero. Bueno, el que me paga es Leo García Corú, las ganas mías. Hasta el próximo martes, nos vamos y siempre lo hacemos recordándoles a todos y a todos que nos vemos en los terreros. Muy buenas noches.